Vale, pues si os parece, vamos empezando. Como voy a hacer yo un poco una presentación inicial, damos tiempo a que se vaya uniendo más gente. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta conferencia sobre Palestina, la cultura palestina bajo la ocupación y el apartheid. Bueno, yo soy María, soy activista de BDS, que es el colectivo que ha organizado esta charla con la ayuda técnica de Paz con Dignidad. Y bueno, pues nada, antes de empezar, quería un poco contextualizar la charla. No sé si lo conocéis, pero bueno, el movimiento BDS es una campaña que se lanzó en 2005 desde Palestina. Más de 170 organizaciones de la sociedad civil firmaron un manifiesto haciendo una llamada a la comunidad internacional para actuar, ¿no? Entonces, en esta campaña lo que se propone es hacer un boicot, desinversiones y sanciones a Israel mientras no cumpla tres demandas fundamentales del movimiento, que son el fin de la ocupación de las tierras árabes y el desmantelamiento del muro del apartheid, el fin del sistema de discriminación para con las ciudadanas palestinas con ciudadanía israelí y el reconocimiento al derecho al retorno y a sus propiedades a todas las refugiadas palestinas. Esas tres demandas están basadas en el derecho internacional, en diversas resoluciones de la ONU, en el Estatuto de Roma, en la Convención de Ginebra. Y esta es una de las cuestiones que caracteriza a la campaña del BDS, ¿no? Esta base en el derecho internacional y bueno, pues un carácter antirracista, anticolonial y pacífico también, ¿no? Como vía de actuación. Entonces, bueno, hablando un poco más específicamente del boicot, existen diversos tipos. Existe el boicot económico, que quizás es el que más se conoce. Existe boicot deportivo, boicot académico, y hoy pues nuestra charla se encuadra más en el boicot cultural. ¿Y por qué hacer boicot cultural, no? ¿O a qué nos referimos cuando hacemos boicot cultural, no? Pues, por ejemplo, no ir a festivales organizados en Israel, ¿no? O financiados por instituciones israelíes, no presentar un documental o una película en festivales de cine israelíes, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues como todas seguramente sabéis y como van a explicar mucho mejor las ponentes que nos acompañan hoy, la cultura es una manera de percibir el mundo, de crear significado y de crear un relato, ¿no? Y la cultura puede ser tanto una manera de opresión, de colonizar la mente y de coartar las formas de vida diferentes, pero también puede ser una herramienta de resistencia y de reivindicación de la vida, ¿no? Como es en Palestina. Así que nada, pues ya cierro esta pequeña presentación. Os comento que tenéis abierto el chat de preguntas y respuestas. No tenéis el audio, ¿vale? Las personas que nos estáis escuchando, pero sí este chat en el que podéis escribir las preguntas que os surjan o los comentarios cuando queráis. Y después de las intervenciones de las compañeras, yo las iré recogiendo y se las iré proponiendo a las dos ponentes. Primero hablará Teresa, después Tamara con traducción, porque ella hablará en inglés y nuestra compañera Oliva hará la traducción. Así que nada, os cuento que Teresa, bueno, es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y en Psicología. Y antropología, y bueno, ella sobre todo se ha dedicado al periodismo en zonas de conflicto como la invasión israelí en el Líbano, la guerra Irán-Irak y diferentes crisis en el Golfo, así como en el conflicto palestino-israelí. Ha publicado diversos libros como Palestina, el hilo de la memoria, Olivo roto, escenas de la ocupación, o Contra el olvido, una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba, 1898-1948. Y por otra parte, Tamara Tamimi es palestina, nacida en Jerusalén y graduada en Derecho Humanitario en el SOAS, la Universidad de Londres. Está especializada en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Justicia Penal, Igualdad de Género y en la cuestión de Palestina. Y actualmente trabaja como
asesora en, perdón, analista de economía política en un proyecto de la Oficina Británica de Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, y es también investigadora. Así que nada, ya me callo yo y dejo un paso a Teresa, que bueno, hablará como unos 15 minutos o así, y después ya pasamos a Tamara. Muchas gracias. Adelante, Teresa, cuando quieras. Teresa, encienda el micro, porfa. Ya está. Ahora sí me oís. Bueno, pues muchas gracias, María, por la presentación y muchas gracias al BDS Madrid por organizar este encuentro con el lema de la cultura palestina. Porque yo tengo el convencimiento que el Frente Cultural no es una cuestión colateral o accesoria de lo que es el mundo de la resistencia palestina. Yo creo que es fundamental. Es tan importante como el hecho de permanecer en Palestina y resistir existiendo. Porque el término cultura no es simplemente, si lo entendemos sobre todo en un sentido amplio, no se refiere solo a la producción que consideramos cultural, estrictamente cultural, por ejemplo, la producción artística, lo literario, lo musical, la pintura. Creo que el término cultura engloba también, tú lo has dicho antes, María, la visión del mundo, la herencia social de un grupo humano, histórico y social de un grupo humano, y en ese sentido, en el caso de Palestina, al hablar de cultura palestina, nos estamos remitiendo a todo un bagaje de formas culturales, de recuerdos, de vivencias, de herencia, de testimonios que se remontan, y hay que reivindicarlo así, a tiempos casi prehistóricos. Porque Palestina es un territorio, un poco como la península ibérica, por donde han pasado muchas civilizaciones y muchos pueblos, y es un territorio crisol de mundos. Y eso es bagaje palestino, eso es cultura palestina. ¿Por qué hago yo hincapié en esto? Porque creo que es uno de los elementos de la estrategia de la ocupación negar y olvidar esto y tratar de borrarlo. ¿Y cómo se hace? Me voy a detener en los aspectos importantes, pero me voy a detener un poco en la cuestión de la arqueología en Palestina. La arqueología en Palestina, y si lo pensamos desde la perspectiva, es la israelí, es estrictamente política y tiene un objetivo político. ¿Y cuál es el objetivo de la arqueología israelí o arqueología bíblica, si queremos? Es borrar la existencia de una Palestina que no encaja en el relato del sionismo. El relato del sionismo pretende reducir la historia de Palestina, esa larga historia y de tantas influencias, tantos pueblos, tantas civilizaciones que han pasado por ese territorio y han dejado su huella, pretende reducirla al relato bíblico. Y por eso existe una arqueología bíblica. ¿Qué es lo que pretende? Encontrar pruebas, testimonios de que la Biblia es como un libro de historia. Incluso si pensamos en algunos títulos muy famosos, de mucho éxito, y la Biblia tenía razón, título famosísimo de divulgación o supuesta divulgación de estudios arqueológicos. Entonces, en el tema arqueológico, creo que es muy importante la labor que intenta rescatar la real historia de Palestina, porque negar la historia de Palestina es negar la existencia de Palestina. Y la historia de Palestina no empieza ni siquiera con cuando se supone que empieza el relato bíblico. Es muy anterior. La historia de Palestina tiene 10.000 años de historia como mínimo. Y reivindicar eso, reivindicar que la historia de Palestina es historia de cananeos, jebuseos, asirios, israelitas también, asirios antes, persas,
egipcios, romanos, es historia helenística, es historia romana, es historia bizantina, es historia de los cruzados, es historia árabe. Todo eso es intentar recuperar la real existencia de Palestina y contradice el relato sionista que pretende hacer un salto de siglos, pretende establecer una línea de continuidad desde el relato bíblico, desde el reino de David, pega un salto y se sitúa en el actual gobierno israelí. Una línea de continuidad que borra toda la compleja, variada y interesante y diversa historia de lo que, del territorio de Palestina, y lo convierte simplemente en el tiempo bíblico que, unido al tiempo actual, a la creación del Estado de Israel. Por eso tiene esa importancia rescatar y hacer hincapié en todo lo que supone crear y reivindicar una arqueología palestina, no una arqueología bíblica, que es lo que se ha hecho desde una perspectiva en el siglo XIX de las fundaciones básicamente anglosajonas, cristianas, que buscaban las pruebas de que la Biblia tenía razón a través de sus excavaciones arqueológicas cristianas, pero luego el sionismo lo retoma y lo convierte en eje fundamental de la propaganda sionista. Y por eso es importante. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, titulares en la prensa, un descubrimiento arqueológico en Palestina, el becerro de oro de la Biblia. Una chorrada. El becerro de oro era la prueba de que había religiones anteriores a que llegase el yahvismo, es decir, la religión de las tribus israelitas, que había religiones anteriores que tenían deidades con forma animal, ¿no? Pero todo se intenta ligar al relato bíblico. ¿Y eso qué supone? Pues, por ejemplo, dejar que se caigan a cachos restos arqueológicos importantísimos que no tienen nada que ver con la presencia judía ni hebrea. Yo tengo, por ejemplo, el recuerdo, hace 3 años, estuve en Acre, en la ciudad de Acre, que es una ciudad palestina dentro de Israel. Y está en el norte de Israel, en uno de los extremos de la bahía donde está al otro lado la ciudad de Haifa. Acre fue el último reino cruzado. Y Acre es una ciudad que tú entras y es un poco como nuestro Toledo. Es todo tiene un valor histórico importante. Claro, pero todo lo que hay en Acre son vestigios de cultura árabe, otomana y cruzada. ¿No? Allí no hay nada que te remita a tiempos bíblicos ni vestigios judíos. ¿Y qué están haciendo con Acre? Dejar que se caiga. No invertir nada. Dejar que desaparezca ese vestigio de una parte de la cultura palestina. Esa es una de las formas de negar la existencia de Palestina. Esto que digo de Acre vale para otras zonas de Palestina. En este caso, Acre está dentro del territorio israelí, con lo cual todavía adquiere mayor gravedad en el sentido de que tienen medios de sobra para cuidar los restos históricos, ¿no? También un modo de negar la existencia palestina, al negar su historia, es olvidar, por ejemplo, todo el periodo bizantino, del que hay muchísimos restos en Palestina. No hacer excavaciones para sacar eso a la luz, sino al revés, intentar borrarlo, negarlo. ¿Y esto qué problema tiene? Que al reducir toda la historia de Palestina al relato bíblico y, por lo tanto, al relato israelí, bíblico ligado al sionismo actual, al relato del Estado israelí actual, casi todo lo que queda es irrelevante, porque las tribus israelitas, que eran tribus del desierto, no construían casi nada. Por eso llevaban el arca de la alianza a hombros, porque no eran gente nómada. Entonces, todo lo que hay de importante en cuanto a historia en Palestina está dejado de lado.
Y hay que reivindicar, bueno, pensemos por ejemplo también, yo he mencionado antes el caso de Acre y el caso de estos libros supuestamente arqueológicos, la Biblia tenía razón, etc. Pensemos también en películas de grandísimo éxito como las de En busca del arca perdida de Spielberg, que es lo mismo, es convertir la Biblia en un relato histórico. Y al hacer eso, está reforzando el relato sionista, y no casualmente, sino con toda intención. Por eso a mí me parece que una labor importante, desde el punto de vista de la resistencia palestina, que en gran medida consiste en negarse a ser destruido, no dejar que te destruyan. Y un modo de no dejar que te destruyan es no permitir que destruyan tu pasado y tu identidad como pueblo y como territorio. Y es muy importante, esto es un mensaje para los políticos palestinos, la creación de organismos. Existe un departamento de antigüedades en Palestina, pero sé que en la Universidad de Birzeit hubo en los años 80, 90, un departamento de arqueología, denominado así arqueología palestina, que precisamente combatía ese otro concepto que es pseudo-arqueológico de lo bíblico. Y cerró en el 2003, me parece, pues por falta de fondos. Y eso es responsabilidad también de la UNESCO y de la comunidad internacional no ayudar a eso. Y también yo creo que es algo para lo que la sociedad palestina tiene que estar alerta. No es una cuestión baladí, no es una cuestión de expertos solo. Es una cuestión de la propia identidad del pueblo palestino, lo que se quiere obviar, negar y tergiversando la historia y reduciéndola, haciendo que todos los paisajes, los escenarios de Palestina que han acogido tantas civilizaciones se conviertan solo en escenarios bíblicos. Eso es por un lado. Luego hay también la necesidad de mantener la visión de que hay una continuidad histórica en la población palestina. Una continuidad histórica que no se rompe, porque es cierto. Los palestinos actuales están emparentados, tienen sus ancestros en los palestinos de la época en la que vivía Jesús. Y eso es una reivindicación del territorio de Palestina que hay que mantener. Y por eso es importante también todo lo que sea labor de estudio antropológico, de estudio social, de rescate de lo que es una cultura antiquísima y muy rica y muy variada que se quiere convertir simplemente en un desierto cultural. No olvidemos que el lema del sionismo, ya a mediados del siglo XIX, era un pueblo, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Decir una tierra sin pueblo, es decir, una tierra sin historia, una tierra sin bagaje cultural. Y esa negación de la existencia de Palestina empieza por negar su historia. Por eso la resistencia palestina tiene también, no digo que empezar solo, pero tener muy en cuenta que hay que reivindicar su historia. Y hay que poner los medios para reivindicar su historia. En el 2014, durante la operación israelí de bombardeo sobre Gaza, que se destruyó tantísimo en Gaza, yo creo que fue un año o dos años después, una de las viviendas totalmente destruidas en Beit Hanun, en el campo de refugiados de Beit Hanun, que está al norte de Gaza, en la zona norte de Gaza, pues entre los escombros, después de unas lluvias, se descubrió uno de los miembros de la familia, descubrió unas escaleritas que bajaban, unas escaleras de piedra que bajaban, y descubrió restos romanos que estaban debajo de su casa, de la vivienda que había sido destruida por el bombardeo. A partir de ahí, se han empezado a excavar esos restos romanos. Hay un arqueólogo palestino allí que lo está haciendo, y a mí esa labor me parece una labor importantísima. Eso es resistencia. Eso es resistirse a la ocupación. El no dejar pasar ese tipo de cosas. Tiene también hasta casi un sentido simbólico.
que hayan sido bombas israelíes las que han sacado a la luz ese pasado romano de Gaza, Gaza tiene documentado al menos 4.000 años de historia. Gaza fue un gran centro comercial por donde pasaba la ruta de la seda, era un centro donde paraban las rutas que iban de oriente a occidente, que luego perdió un poco de importancia cuando pasó la importancia a Palmira, bueno, pero todo eso forma parte de la historia del país. Si pensamos en Cisjordania, la cuestión todavía se agrava más, porque en Cisjordania es una de las zonas habitadas del planeta desde más antiguo. Sabemos que la ciudad de Jericó, el nombre cananeo de Jericó, me parece que es ruja, que quiere decir perfume o aroma o algo así, se supone que tiene como mínimo 10.000 años de historia habitada como ciudad. En Cisjordania tenemos las ciudades amuralladas previas a la llegada de las tribus israelitas del desierto. Es decir, esa historia es muy anterior a que el nombre de Palestina estuviera ligado al nombre de tribus israelíes. Siempre digo israelitas porque la diferencia, israelita se refiere a los, a los israelitas de la Biblia o de tiempo bíblico, no, de esos tiempos. Los israelíes son los nacionales de Israel actualmente. Y conviene hacer esa diferencia. No son la continuidad de aquellos. No tienen nada que ver. Entonces, creo que una función importante de la defensa de la existencia y de la resistencia palestina es la defensa de su historia. Y por eso la arqueología es un elemento fundamental. La arqueología, que también tiene una vertiente, que es la turística. A Palestina va mucho turismo, o iba. Turismo básicamente con la visión de Tierra Santa, que va a los lugares santos. Hasta hace muy poco, casi todas las empresas turísticas que ofrecían viajes para conocer Jerusalén, Belén, Nazaret, estaban controladas por los israelíes. Tenían hoteles a los que llevaban a los peregrinos, eran hoteles israelíes. El modo de enseñar los guías que llevaban de un lado a otro a los turistas eran guías israelíes. Entonces, romper esa dinámica y explicar realmente los lugares de interés religioso, histórico, que hay en Palestina, que son muchísimos, desde la perspectiva palestina, es una misión de resistencia y es una misión básica que hay que hacer. Y hay que romper esa otra dinámica. Porque el hecho no es inocente. Porque lo que va a ir transmitiendo es esto que he intentado explicar antes, que es lo que ahora vemos, este Israel que ahora existe, el de Netanyahu. Netanyahu es el continuador de David, del rey David. Entre el rey David y Netanyahu hay un brinco en el que están unidos los dos. Todo lo demás desaparece. No hay que dejar que eso, ese todo lo demás desaparezca. Esto sé que, bueno, cuando hablamos de cultura, muchas veces no estamos pensando en esto, estamos pensando en, bueno, en la producción cultural de ahora, que es importantísima, pero está también vinculada a esto. No se puede producir culturalmente nada valioso si no se tiene en cuenta lo que tienes detrás como bagaje. Y yo creo que los artistas palestinos eso lo saben. Desde un grupo de rap como, me parece que se llama Ram, que quiere decir sangre, un grupo de rap muy famoso en Palestina, canta y sus letras se refieren a la resistencia a la ocupación. Son letras que hablan de existir como palestino. Hasta una directora, mira, acabo antes de empezar esta conexión, en Facebook he visto que entre los documentales extranjeros nominados al Oscar está el de una directora de cine palestina, Zahra Kenablusi. Bien, eso es importantísimo. Es importantísimo, primero, porque te muestra una cultura viva. También el hecho de que sea mujer es muy importante. Y hay muchas mujeres artistas en Palestina. Y hay muchas mujeres con conciencia de la importancia del trabajo que hacen
en la defensa del legado cultural palestino y en la defensa de la tradición palestina, que es importante desde el bordado de las túnicas de las mujeres a el recuerdo de la, o la excavación de restos helenísticos o de restos bizantinos en un pueblo de Palestina. Uno y otro trabajo forman parte de la misma línea, que es la identidad de un pueblo. Si algo ha sido una premisa fundamental del sionismo, ha sido negar la existencia de Palestina. Casi transmitir al mundo occidental, y con bastante éxito, por cierto, la idea de que Palestina era una tierra sin pueblo, por lo tanto un espacio vacío, por el que, esa es la imagen que yo creo que gran parte de la opinión pública occidental ha tenido durante mucho tiempo, un espacio vacío, desértico, por el que de vez en cuando pasaba un árabe a camello. Ese es el estereotipo que han inculcado. Romper ese estereotipo es recordar que Palestina, en Palestina siempre ha habido ciudades, las ciudades más antiguas de la humanidad en Palestina. Una vida urbana y una vida campesina y un cultivo de la tierra antiquísimo y muy desarrollado también. Reivindicar lo que es la cultura palestina es reivindicar también el trabajo del campesino palestino, porque es una sociedad básicamente todavía muy ligada a la tierra. Y esto es lo que yo considero que hay que emprender con fuerza, bueno, no emprender porque lleva tiempo haciéndose, pero reforzar, no olvidar y reclamar siempre desde el punto de vista de una reclamación de orgullo palestino, de orgullo nacional palestino, hay que reivindicarlo así, de orgullo de aquí estamos y estamos aquí porque fuimos. Quienes somos, como pueblo, como sociedad, con nuestras contradicciones, con nuestras... pero porque hubo otros antes que nosotros que también fueron. Yo recuerdo, voy a terminar ya con esto porque no sé cuánto tiempo llevo, decirme si me estoy pasando de tiempo. Yo estuve en Beirut en el año 82, cuando el ejército israelí invadió el Líbano, mantuvo cercado Beirut durante 2 meses y luego casi culminó aquello con las matanzas de Sabra y Shatila. Cuando el ejército israelí, después de 2 meses de cerco, consiguió entrar en Beirut Oeste, que era donde estaba la población palestina, las oficinas de la WP y también los libaneses progresistas que se oponían a aquello, entró después de un pacto internacional para sacar a los comandos de la WP de Beirut en barcos internacionales, y entonces el ejército israelí entró y se hizo cargo de, tomó el control de todo Beirut, con el compromiso de que no entraría en los campos de refugiados. Pero bueno, una de las primeras cosas, acciones que emprendió el ejército israelí fue entrar en las oficinas y en la sede de la revista de estudios palestinos, uno de los centros de estudios palestinos más prestigiosos que ha habido, que tenía sede en Beirut y en París, y llevarse todo lo que encontró en los archivos, documentos, registros de propiedad de la tierra, películas, todo lo que había. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué? Entrando, bueno, en medio de una situación que han estado bombardeando, eso de repente se meten en una revista de estudios. Porque eso les importaba mucho. Destruir eso les importaba mucho. Porque ahí estaban los registros de propiedad de la tierra desde el siglo XIX, porque allí había documentos históricos, artísticos, etc. Y ese asalto tenía mucho que ver con todo lo que ha sido la labor de la estrategia de la ocupación, que es ir destruyendo paso a paso la presencia palestina a través de, por un lado, hacer la vida imposible a la población y también negar los vínculos que le unen como pueblo. Sabemos, por ejemplo, el muro
que serpentea por Cisjordania no separa a israelíes de palestinos, separa a palestinos de palestinos. Eso es lo que importa. Separar a palestinos de palestinos, a los de Ramallah de los de Nablus, para que la cohesión social, el vínculo que te convierte en pueblo, que te hace, crea conciencia nacional, desaparezca. Y eso está ahí en cada una de las acciones militares y socioculturales de la ocupación. Voy a terminar ya solo recordando, he recordado lo del 2002, lo del 82, pero es que también recuerdo que 20 años después, en Ramallah, durante la operación del 2002 del ejército israelí en Cisjordania, durante varias semanas estuvieron todas las ciudades de Cisjordania aisladas bajo toque de queda y con el ejército israelí volvió a invadir la zona. En Ramallah, cuando pudimos entrar los periodistas, encontramos una ciudad destruida, saqueada, importante, y entre los edificios que habían saqueado estaba el Centro Cultural Sakakini, Centro Cultural de la Herencia Histórica Palestina, y el Teatro de Ramallah. ¿Y por qué había que destruir el teatro? Pues porque destruir el teatro es destruir la identidad palestina, del mismo modo que destruir los archivos de la revista de estudios palestinos es destruir la identidad palestina. Y destruirla no solo llevándoselo, y aquí ya sí que voy a terminar de verdad, sino haciendo un ejercicio de saqueo brutal. Yo recuerdo haber visto entonces, en esa operación, las tiendas de Ramallah saqueadas, tiendas de muebles, por ejemplo, recuerdo, con todos los muebles, de los sofás destripados, destruidos como hachazos, el Banco Internacional de Ramallah totalmente destruido. Cuando digo destruido, es decir, los ordenadores destripados, la cámara fuerte, la del dinero con un butrón, habiendo defecado en las mesas, etc. Y eso, hace muy poco, hace como 10 días, recibí a través también de Facebook la noticia de que el ejército israelí había entrado en la sede de los comités de salud laboral de Ramallah. Y venían algunas fotos. Y esas fotos me recordaron lo que yo había visto en el 2002 en el Banco Internacional de Ramallah. Entonces, ¿por qué esta? ¿Es que se han vuelto locos los soldados? O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, les han dado y se ponen a destrozar todo. No les basta con entrar. No, no se han vuelto locos. Es una estrategia. Es la estrategia de rompe la moral del otro. Destrózale. Humíllale. Para eso no basta con entrar y decirme hago con el control de esto. Tienes que destruirlo, destrozarlo. Destrozarlo además con un especial ensañamiento. Todo lo que está al alcance de la estrategia de la ocupación es objeto de destrucción. Pero todo lo que representa identidad palestina, vida social cultural palestina, legado histórico de Palestina, es no solo objeto de destrucción, sino objeto de ensañamiento, porque lo que hay que conseguir es que desaparezca, que quede anulado, olvidado y borrado. Y por eso yo creo que hay que reivindicar siempre la defensa del patrimonio cultural palestino como una cuestión clave en la capacidad de resistencia de la sociedad palestina. Lo dejo ahí. Pues muchas gracias, Teresa. Muy, muy interesante, porque además sí que creo que es un enfoque que no se suele tratar. Así que muchas gracias por tu intervención y damos paso ya a Tamara y a Oliva, si estás por ahí, que va a ser la intérprete. Pues nada, muchas gracias. Adelante, Tamara. Gracias, María. Thank you, María, and thank you, Teresa, for your presentation. It's very difficult to speak after someone like Teresa, but I will do my best to
to share valuable information. Muchas gracias, María, y muchas gracias, Teresa, por tu presentación. Es muy complicado hablar después de una persona como Teresa, pero bueno, voy a hacerlo lo mejor que pueda para compartir también con vosotras información de valor. I would like to start speaking about what do we mean about cultural heritage, because the topic of today's webinar is about the occupation of culture in Palestine. And so the UNESCO, the UN Educational, Scientific and Cultural Organization, it defines cultural heritage within two main categories. Me gustaría empezar mi presentación hablando de ¿qué es, en qué consiste la herencia cultural? Puesto que el título de este seminario, el tema de este seminario, es la ocupación de la cultura en Palestina. Bien, la UNESCO define la herencia cultural o la divide en dos grandes categorías. Yes, the first category is tangible cultural heritage. And it includes several subcategories. The first one is movable cultural heritage, and it includes paintings, sculptures, coins, and manuscripts. The second is immovable cultural heritage, which constitutes of monuments and archaeological sites, which Teresa talked about in her presentation. And the last one is underwater cultural heritage, which includes shipwrecks and underwater ruins and cities. La primera categoría sería la herencia cultural tangible, que se divide a la vez en tres. Por un lado está la herencia cultural movible, que serían pinturas, esculturas, monedas, manuscritos, etc. Por otro lado está la herencia cultural inmóvil, que son los monumentos, yacimientos arqueológicos, etcétera, de los que también ha hablado Teresa en su presentación. Y por otro lado estaría la herencia cultural sumergida, que serían restos de naufragios, ruinas bajo el agua, ciudades sumergidas, etcétera. The second category is intangible cultural heritage, and it includes oral traditions, performing arts and rituals. As we will see, Israel targets cultural heritage at both the level of tangible cultural heritage and intangible cultural heritage. La segunda categoría sería la herencia cultural intangible, que son las tradiciones orales, las artes escénicas, rituales, etc. Y como podemos ver, el Estado de Israel ataca de igual manera a ambas categorías, la herencia cultural tangible y la intangible. If we are going to talk a little bit about the history of Palestine and how Israel came to target Palestinian cultural heritage, we need to understand the system that Israel is a settler colonial state and has, and in order to do so, to propagate its settler colonial project, Israel, since 1947, has employed two separate but mutually reinforcing policies against the Palestinian people. Sí, vamos a hablar de la historia de Palestina y de cómo el Estado de Israel ataca la misma o la toma como objetivo de ataque. Primero tenemos que decir que el Estado de Israel es un sistema es colonial. Entonces, para propagar y extender estos establecimientos coloniales, desde 1947 Israel ha desarrollado dos políticas contra los palestinos que son separadas pero que van estrechamente unidas. Yes. The first policy is to maximize the acquisition of land with the least number of Palestinians on it. They do so through land confiscation, settlement expansion, and the ethnic cleansing or forcible displacement of Palestinians.
in this map, we see that in 1947, Palestinians owned not more than 90% of the land. But in the partition plan, the United Nations allocated 55% of the land to the Jewish state. Of course, land that they did not own, but they gave to the Jewish state, even though they only comprised a little bit over 30% of the population. But Israel or the Zionist paramilitary groups at the time, they did not find this sufficient, and they decided to conquer and colonize even more than the land that was allocated to them in the first place, conquering or taking over 78% of historical Palestine. This placed, so all of this white area, you see, in just two years before, they only controlled 7% of the land. Now they controlled, in 1949, 78% of the land. And then after the occupation of the land, the remainder of the land of historical Palestine, we see that through settlement expansion, Israel controls over 85%, and some estimates, they say 90% of the total land of historical Palestine. They do so, like I said, through land confiscation, through settlement expansion, and through the forcible displacement of Palestinians. La primera de estas dos políticas sería la de maximizar el número de tierras que poseen con el en las que haya el menor número de palestinos posible, y esto lo hacen confiscando las tierras, expandiendo los establecimientos coloniales, limpieza étnica y el desplazamiento forzoso de los palestinos. Aquí en el primer mapa, en el de 1947, podemos ver que los palestinos tenían más del 90% de la tierra, mientras que dos años después, las Naciones Unidas le entregó el 55% de la tierra a colonias israelíes. Sin embargo, tanto el Estado de Israel como grupos paramilitares sionistas consideraron que esto no era suficiente y se dedicaron a conquistar más territorio palestino. Y en el tercer mapa podemos ver toda la parte blanca es los territorios que las fuerzas israelíes y sionistas han ido conquistando al pueblo palestino. Ahora mismo, la ocupación, a través de su expansión, posee más del 85% de la tierra de Palestina. Algunos expertos incluso dicen que llegan a tener el 90% ocupado. Yes. And the second policy, which reinforces the first policy, is the de-development of Palestinian cities and obliteration of Palestinian presence, which we will cover extensively in this presentation. Y la segunda de las políticas que refuerza la primera es el fomentar el subdesarrollo de las ciudades palestinas y la desaparición de la presencia palestina. Y esto lo vamos a ver más extenso en la presentación. But talking a little bit more about the first policy, during the Nakba, which took place between November 1947 and May 1949, Zionist paramilitary groups and the Israeli army, they displaced at least 750,000 Palestinians and destroyed 531 villages, taking over 78% of the land of historical Palestine. Para hablar un poquito más en profundidad de la primera de las políticas, durante la Nakba, que sucedió entre noviembre de 1947 y mayo de 1949, los grupos paramilitares sionistas y el ejército israelí desplazaron de forma forzada al menos a 750.000 personas y destruyeron 531 pueblos o asentamientos palestinos, conquistando de esta manera el 78% de la tierra palestina. But it is important to also understand that the Nakba didn't end in May 1949. It persists to date, and Israel continues to employ several measures to ethnically cleanse Palestinians.
particularly in East Jerusalem and areas of the West Bank. Pero también es importante mencionar que la Nakba no terminó en el 49, sino que continúa a día de hoy y que Israel sigue empleando muchísimas medidas para hacer limpieza étnica del pueblo palestino, en especial en el este de Jerusalén y en el área C de Cisjordania. Yes. These measures include, like we said earlier, land confiscation, both administrative and punitive house demolitions, house evictions, both administrative and punitive revocation of residency, the imposition of restrictions on the registration of newborns, and settlement expansion. Algunas de estas medidas, como hemos comentado antes, incluyen la confiscación de tierras, demoliciones de casas, tanto administrativas como punitivas, desalojos, desahucios, la revocación de la residencia, tanto de forma administrativa como punitiva, y la imposición de diversas restricciones a la hora de registrar a los recién nacidos y también la expansión colonial. In Jerusalem, according to the human rights organization B'Tselem, Israel has demolished 848 houses between 2004 and 2019, rendering 2,960 civilians homeless, almost 1,600 of which are minors. En Jerusalén, según la Organización de Derechos Humanos B'Tselem, Israel ha demolido entre 2004 y 2019 848 casas, dejando de esta manera casi a 3.000 personas en situación de calle, de los cuales casi 1.600 eran menores. Also, between 1967 and 2015, Israel has revoked the residency of over 14,000 Palestinians, over 11,000 of which took place through the Center of Life policy, which requires Palestinians to continuously prove that they are residing in Jerusalem. Además, entre 1967 y 2015, Israel ha revocado la residencia de más de 14.000 palestinos, de los cuales, de todas estas revocaciones de residencia, más de 11.000 se basaban en la política Center of Life, que es una política que requiere de forma constante a las personas palestinas demostrar que están residiendo en Jerusalén. Yes. This is about the first policy, but our talk today is about the appropriation of Palestinian cultural heritage. And Israel does that through three main measures. The first one is appropriation of Palestinian and Arab cuisine. The second is appropriation of Palestinian dresswear. And the third is the obliteration of Palestinian presence in Jerusalem. Lo que hemos dicho antes se refería a la primera de las políticas que hemos hablado con anterioridad, pero el tema que nos ocupa hoy es la apropiación de la herencia cultural palestina. ¿Y cómo hace esto Israel? Lo hace a través de tres grandes medidas. La primera es la apropiación de la cocina palestina y árabe. La segunda es la apropiación de los atuendos típicos palestinos, de la ropa. Y la tercera es la obliteración, la desaparición de la presencia palestina en Jerusalén. We will start with the Palestinian and Arab cuisine. We see that a lot of the Palestinian and Arab cultural food that is part and parcel of our culture is being appropriated by Israel. The first example is Israel, and particularly the Ministry of Culture. An official institution designates falafel, which is made from chickpeas, as Israel's national snack, for example. Empezamos con el tema de apropiarse de la comida palestina y árabe.
como podemos observar, muchas de las comidas que se venden como típicas israelíes realmente son comidas árabes o palestinas. El primero de estos ejemplos es el falafel, que tanto el Ministerio de Cultura como diferentes instituciones israelíes venden como el plato tradicional nacional de Israel. We can also see the same about hummus, which is also made of chickpeas, which Israel claims to be part of its own cuisine. And the same also applies for this dish, the shakshuka, which is made from tomatoes and eggs. Israel also appropriates that and claims it is part of its national cuisine. Lo podemos ver aquí en la segunda foto, cómo se han apropiado también del hummus, que está hecho de garbanzos, al igual que el falafel, o en este otro plato, la shakshuka, que es un plato elaborado con tomate y huevos. Ambos, tanto el hummus como la shakshuka, son platos típicos árabes y palestinos que Israel reclama como nacionales y pertenecientes a su propia cultura. The most recent example of all of this stealing of Palestinian cuisine and cultural heritage is that Israel had the audacity to claim that knafe, which is a very popular and famous Palestinian dessert, or not only a Palestinian dessert, but a Levantine dessert, is that it is Israeli. El último ejemplo que hemos vivido últimamente de la audacidad del Estado de Israel en cuanto a robar la comida típica árabe y palestina es cómo se han apropiado del canafe, que es un postre típico palestino muy famoso, y cómo ellos de repente lo reclaman como su postre típico y nacional. Yes. There is another very important example, because anyone who comes to Palestine who knows about Palestinian cuisine knows that Palestinians, they eat olive oil and thyme very regularly. Thyme here in this picture. Israel not only claims that thyme is part of its national cuisine, but it also has passed laws over the years preventing Palestinians from picking thymes, wild thyme, from the as it grows in the mountain. They labeled it an endangered ingredient, and they said, you Palestinians, you cannot pick it up from your mountains. Of course, they only do that against Palestinians, but they let settlers do whatever they want in the on the other hand. Otro de los ejemplos que podemos ver es cualquier persona que conozca la comida árabe y palestina sabe que las personas palestinas consumen mucho aceite de oliva, así como thyme, que no sé lo que es en español. No te oigo, Teresa. Bueno, esto es un ingrediente que crece en el campo, ¿vale? Y perdón, Oliva, que lo estaba comprobando, que no estaba segura, es tomillo. Vale, gracias. entonces, el tomillo y el aceite de oliva forman una parte muy importante de la comida árabe y palestina, y no solo Israel se ha apropiado de estos ingredientes, sino que en una campaña de opresión han ido prohibiendo o impidiendo a las personas palestinas incluso ir al monte a recoger el tomillo que crece salvaje. Another aspect of this appropriation of Palestinian and Arab cuisine, or one that has seen a lot of exposure, is that of hummus. And we see how the battle for Arab hummus versus Israeli hummus has taken to the global stage. We see here when Lebanon made the biggest dish of hummus in the early 2000s, but then Israel tried
to over and it was the Lebanese dish, the biggest dish was recorded in the Guinness Encyclopedia. But then Israel tried to, but before that, Israel had made the biggest hummus plate. Then Lebanon, it made the biggest plate that we can see here, and it entered the Guinness Encyclopedia or Guinness World Record. But then Israel tried to take to create an even bigger bowl, but it was prevented from. It didn't succeed in doing so because of by the Guinness Encyclopedia. So this is one example of the battle taking to the global stage. But another aspect of this is that we see global complicity with Israel in appropriating the Palestinian and Arab cuisine. We see Rachel Ray, which is a very famous cook with many followers on social media, presenting pictures of Palestinian ingredients. We see the za'atar here. We see the hummus here. We see the vine leaves that wrapped vine leaves and many Palestinian and Arab also the Levantine tabbouleh. We all see them here, and she markets them as Israeli ingredients and Israeli cuisines. Rachel Ray. Otra de las grandes batallas en torno al tema de la apropiación de la comida árabe y palestina es el hummus. Podemos ver cómo la batalla por el hummus ha llegado a entornos internacionales. Aquí podemos ver cómo cuando Líbano decidió hacer el plato de hummus más grande del mundo a principios de los años 2000, que de hecho llegaron a entrar en el libro Guinness de los récords, Israel decidió hacer uno aún más grande, solo porque Líbano lo había hecho, para superar y entrar ellos en el libro Guinness de los récords. No lo consiguieron, puesto que fueron los propios técnicos del récord Guinness los que no les dejaron. Pero podemos ver cómo la batalla se vuelve internacional. Además, podemos hablar de que hay una complicidad internacional con Israel para esta apropiación de la comida palestina y árabe. Podemos ver a Rachel Ray, que es una cocinera muy famosa, que tiene muchísimos seguidores en Twitter, cómo presenta fotos de comida típica árabe y palestina. Se ven las hojas de vid, se ve el hummus, se ven diversos ingredientes que son árabes y que se utilizan en la comida palestina, y ella los presenta como ingredientes israelíes. Yes. This is about the Palestinian and Arab cuisine, but we also see it with the Palestinian dresswear, and particularly embroidery, where, for example, one time an Israeli designer, he tricked Palestinian Bedouin women in the Naqab to embroider a dress for him, which was presented at New York Fashion Week as if it is the Israeli dresswear. We also see here Palestinian embroidery in these pictures that with Israeli Hebrew letters written on it, to claim that Palestinian embroidery is in fact Israeli. En cuanto al tema de la apropiación cultural de la ropa y de los atuendos típicos, aquí podemos ver un ejemplo, y es que un diseñador israelí engañó a unas mujeres palestinas, a unas bordadoras palestinas, para que bordaran un vestido que de la forma tradicional, que posteriormente se exhibió en la Semana de la Moda de Nueva York y se presentó como una prenda típica israelí. Aquí abajo podemos ver también los típicos bordados palestinos, pero con motivos de letras en hebreo. Yes. Another example, so these are by private actors. They do these kinds of initiatives, doing embroidery
Hebrew letters on Palestinian embroidery, or this stealing the Palestinian embroidery and claiming it is Israeli. But we can also see this happening at the level, at the official level by Israel. This is Miri Regev, who a few years ago was Israel's culture minister. And this picture is taken in Cannes Film Festival. You see that her dress, it has the skyline of Jerusalem. And in her speech, she claimed that she's putting united and undivided Jerusalem as the because it symbolizes, or she's putting it on her dress because it symbolizes and it reflects it being the eternal capital of Israel. Estos ejemplos que hemos visto antes son de producción privada o de generación privada por algunos diseñadores, pero también podemos ver diferentes ejemplos de cómo esta apropiación cultural alcanza los niveles oficiales. En la foto de la derecha vemos a Miri Regev, que hace años era la ministra de Cultura israelí, y esta foto se tomó durante el Festival de Cine de Cannes. Vemos que en su vestido, abajo, aparece la ciudad de Jerusalén, y ella dijo, declaró que llevaba ese vestido con esa representación de la ciudad de Jerusalén porque simboliza que Jerusalén es la eterna capital de Israel. And now to move to the last section from the presentation, which talks about the obliteration of Palestinian presence in Jerusalem and the de-development of the city. Y ahora pasamos a la tercera de las medidas, que sería la desaparición de la presencia palestina en Jerusalén y el subdesarrollo de la ciudad. To this end, Israel employs four main strategies. The first one is the isolation of Jerusalem from the remainder of the West Bank. Para esta medida se utilizan cuatro grandes medidas. La primera sería aislar a Jerusalén del resto de Cisjordania. The second one is the imposition of an educational system that erases Palestinian cultural heritage and negates Palestinian history and identity. La segunda de estas medidas es la imposición de un sistema educativo que borra por completo la herencia cultural palestina y que niega su historia y su identidad. The third one is the prohibition and restriction of the work of Palestinian institutions and organizations in Jerusalem. La tercera medida es la prohibición y la restricción frente a instituciones palestinas para que puedan trabajar en Jerusalén. Yes. And the last one is the economic de-development of Jerusalem. Y la tercera sería provocar o facilitar el subdesarrollo económico de Jerusalén. Yes. In terms of the first one, which is the isolation of Jerusalem from the remainder of the West Bank, it commenced with the annexation of Jerusalem following the 1967 war. En cuanto a la primera de estas medidas, que es el aislamiento de Jerusalén del resto de Cisjordania, comenzó con la anexión de Jerusalén después de la guerra del 67. This isolation continued subsequently through the imposition of a system of checkpoints that severely restrict the freedom of movement from and to the city in the early 1990s. Este aislamiento continuó con la imposición de un sistema de puntos de control, de checkpoints, que restringían de forma muy severa la libertad de movimiento tanto de la ciudad hacia afuera como hacia adentro de la propia ciudad a principios de los años 90. This picture here, it's a picture of Palantir track point. As you can see, it is how much it restricts the commute of Palestinians from Ramallah to Jerusalem. There are also some 300 checkpoints like Qalandia checkpoint. Of course, Qalandia is the biggest one in the West Bank, more or less, but there are some 300 checkpoints like these.
En esta foto podemos ver uno de estos puestos de control, de estos checkpoints, es el de Jalandia. En esta foto se puede apreciar perfectamente cómo restringe totalmente la movilidad de los ciudadanos palestinos. Además de este, que es uno de los más importantes o más grandes, hay aproximadamente otros 300 puntos de control. And of course, following the imposition of this checkpoint system, the final stage was through the construction of the apartheid wall in 2002. Y por supuesto, siguiendo a esta imposición de este sistema de checkpoints, siguió en el año 2002 la construcción del muro del apartheid. The second strategy, like we said, is the targeting of the educational system. This takes place through disfiguring the Palestinian curriculum through the erasure of the Nakba, including the destruction of towns and villages, as well as everything pertaining to Palestinian martyrs and political prisoners, the hazards of colonization and the apartheid wall, and the crimes committed against the Palestinian people. En cuanto al ataque hacia el sistema educativo, este consiste en desfigurar el currículo palestino de educación a través de la eliminación de la Nakba, incluyendo la eliminación de la destrucción de pueblos y ciudades, eliminar todo lo que pertenezca al conocimiento de los prisioneros políticos y los mártires palestinos. Por otro lado, se eliminan los peligros de la colonización y del muro del apartheid, y además se eliminan los crímenes cometidos contra el pueblo palestino. To put this in context, it is important to understand that over 100,009 Palestinian children are enrolled in the educational system in Jerusalem. Para poner este tema en contexto y entender un poco más ampliamente, hay que saber que más de 109.000 niños palestinos están inscritos en el sistema educativo en Jerusalén. Now, 41% of these 109,000 students, they enroll in schools administered by the Jerusalem municipality. The curriculum that is taught in these schools, it erases Palestinian history, culture and narrative, and it disfigures historical facts and the present, including claiming that Jerusalem is the capital of Israel. The curriculum also mainstreams and normalizes Israeli symbols into Palestinian daily life, including the flag and national anthem. El 41% de estos 109.000 estudiantes palestinos se encuentran en escuelas administradas por el Ayuntamiento de Jerusalén. El currículo de estas escuelas borra la historia palestina, la cultura y la narrativa. Además, desfigura los hechos históricos y los presentes. Incluye reclamas de Jerusalén como la capital de Israel y difunde y normaliza símbolos israelíes en la vida diaria palestina, incluyendo la bandera israelí y el himno nacional. Also, another 40% they enroll in private schools that are under increased pressure to teach the Israeli curriculum instead of the Palestinian curriculum. Otro 40% de estos 109.000 estudiantes estudian en escuelas privadas que están sufriendo cada vez más presión para enseñar el currículo educativo palestino en lugar del el currículo israelí en lugar del palestino. But it is important to note that the remaining 19% they study in schools that are administrated by the Palestinian Authority and by the UNRWA, the UN agency that is responsible for Palestinian refugees. But most recently, Israel has closed the educational directorate, the Palestinian educational directorate in Jerusalem, and
shut down the UNRWA schools. So we are not sure where have these 19% of students went to. Some of them would have enrolled in Jerusalem municipality schools and others in Palestinian private schools. But there are no updated data on this matter. This data that we show, that we present here, is from 2017. Es importante decir también que el 19% restante de estos 109.000 estudiantes acudían a escuelas gestionadas por la Autoridad Palestina y la UNRWA, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Sin embargo, recientemente las autoridades israelíes han destruido el Directorado de Educación Palestino y han quitado las escuelas gestionadas por la UNRWA. Por lo tanto, no sabemos con certeza dónde han ido este 19% de estudiantes que estaban en escuelas palestinas. Algunos de ellos habrán ido a escuelas municipales israelíes, otros de ellos a escuelas privadas palestinas, pero no tenemos datos actualizados de esto. Estos datos que os estamos presentando son del año 2017. It is also important to note that the 109,000 students are not all of the children who are at school age, because there is a shortage of 2,000 classrooms in Jerusalem that affects approximately 70,000 Palestinian children. As such, if educational services are provided to these Palestinians, the Israeli curriculum will be imposed on them. Es también importante mencionar que estos 109.000 estudiantes no son todos los niños en edad escolar, porque hay una falta de 2.000 aulas en Jerusalén. Esta falta de aulas afecta aproximadamente a 70.000 niños palestinos. Como niños palestinos, si se les dan servicios educativos, se impone directamente el currículo educativo israelí. The third strategy is the targeting of Palestinian national and political institutions in Jerusalem. This commenced with the closure of the Orient House and the Chamber of Commerce in the early 2000s. Otra de las medidas es el ataque a, las instituciones nacionales y políticas palestinas. Una de las medidas que toma Israel fue cerrar la Casa de Oriente y la Cámara de Comercio a principio de los años 2000. Yes. The Orient House, it served as the primary Palestinian national institution that provided both political and social support to Palestinians in the city. Its closure has led to an absence of any supportive framework for Palestinians in the city in terms of residency rights, house demolitions and legal support. La Casa de Oriente era la principal institución nacional palestina que ofrecía apoyo tanto político como social a la población palestina de la ciudad. Su clausura lo que ha provocado es la ausencia de cualquier tipo de apoyo o marco de trabajo para los palestinos en Jerusalén en cuanto a los derechos de residencia, las demoliciones de las casas o el apoyo legal. Yes, and the Chamber of Commerce, it provided significant support to Palestinian merchants in Jerusalem. In its absence, Palestinian merchants have become an easy target for Israel through the imposition of discriminatory systems of taxation and fines, particularly against merchants in the Old City, coupled with the creation of alternative neoliberal markets in close proximity to Palestinian markets in the Old City, such as the Mamilla Mall. La Cámara de Comercio daba un apoyo significativo a los comerciantes palestinos en la ciudad. Al haber desaparecido la Cámara, los comerciantes palestinos se convierten en un objetivo fácil para Israel, que les impone sistemas discriminatorios en cuanto a tasas y multas. Además,
de la creación de mercados neoliberales alternativos cerca de los mercados palestinos en el casco antiguo, como por ejemplo el centro comercial Mamilla. Yes. The closure of these institutions led to decreased resistance to altering the features of the city, including continuously changing the names of the streets, imposing restrictions on the right to freedom of religion and worship, and most recently, the construction of the light train connecting West Jerusalem with settlements in East Jerusalem and the cable car to serve settlement interests. Además de cerrar la Cámara de Comercio, lo que hace el Estado es, reducir la resistencia a través de la alteración de la propia ciudad, ya que constantemente cambian los nombres de las calles, imponen restricciones en cuanto a la libertad religiosa y de culto, y más recientemente, a través de la construcción de un tren ligero que conecta el oeste de Jerusalén con los establecimientos coloniales en el este de Jerusalén y otro medio de transporte que solo sirve a los intereses coloniales. Also on a related level, there is a targeting of civil society organizations. Palestinian civil society organizations working in the field of culture and with Palestinian youth are continuously targeted through the closure of the organizations, the shutdown of events, and the detainment and imprisonment of employees. Otra de las medidas muy estrechamente ligada con esta es el tener como objetivo a las organizaciones de la sociedad civil. Las diferentes organizaciones de la sociedad civil palestina trabajan en el campo de la cultura y con la juventud palestina, constantemente son tomadas como objetivo del Estado israelí a través del cierre de las propias organizaciones, clausura de eventos y la detención y encarcelamiento de las personas que en estas organizaciones trabajan. This is primarily taking place through the enforcement of the prohibition of the receipt of any type of funding from the Palestinian Authority. Esto está teniendo lugar reforzado, sobre todo, por la prohibición de recibir cualquier tipo de financiación de las autoridades palestinas. Furthermore, bureaucratic procedures at the financial and institutional licensing levels impose severe restrictions and challenges on the work of these Palestinian organizations. This includes, for example, the freezing of the bank account of the Palestinian National Theater and the shutdown of its events multiple times under security pretenses of instigating incitement and violence through political events and performances. Además, los procedimientos burocráticos en las instituciones financieras que dan o no dan las licencias, estos procedimientos son unas restricciones muy severas y muy difíciles que imponen muchísima dificultad para el trabajo de estas organizaciones palestinas. Estas restricciones incluyen, por ejemplo, la congelación de la cuenta del Banco del Teatro Nacional Palestino y la clausura o cancelación de diferentes eventos, muchísimas veces bajo el pretexto de la seguridad, frente a la instigación de la violencia por la organización de actuaciones o eventos políticos. The impact of this is further exacerbated through the creation of alternative frameworks in the form of community centers for children and youth that are administrated by the Jerusalem municipality and local councils. El impacto de esto se exacerba todavía más a través de la creación de lo que llaman centros comunitarios alternativos por parte de Israel, para la juventud y la niñez, que estos centros están administrados por el Ayuntamiento de Jerusalén.
So this is what Israel does against Palestinians in terms of appropriation of cultural heritage. But because Israel continuously changes facts on the ground, we always talk about the occupation of the West Bank and Gaza, of the West Bank, of course, including East Jerusalem. But this brings us to another very important point. What about Palestinians in 1948? When Israel was created in 1948, there remained a small portion of Palestinians there. Now they amount to 20% of the Israeli population. And they were, and over the past 73 years, the Palestinians were subjugated into second class citizens in their own homeland, and were subjugated to forced assimilation. Yes. Bueno, estas son las cosas que hace el Estado de Israel para apropiarse de la herencia cultural palestina. Y para hablar de esto siempre hablamos de Cisjordania, incluyendo Jerusalén, hablamos de la Franja de Gaza, pero ¿qué pasó con los palestinos en 1948? Cuando se creó el Estado de Israel en el año 48, había palestinos viviendo y que se quedaron en los territorios ocupados por los israelíes. Estas familias y esta población palestina desde hace 73 años han vivido subyugados bajo el Estado de Israel, relegados a ser ciudadanos de segunda clase y forzados a asimilar la cultura israelí. Mm-hmm. Yes. Also, in 2018, Israel has passed what is called the Nation State Law, which is a constitutional law that demotes the Arabic language into special status instead of it being an official language. Of course, this is only one aspect of the discrimination that Palestinians in 48 they endure and are subjected to on a daily basis. También en el año 2018 el Estado de Israel publicó la ley, la Nation State Law. Es una ley constitucional que pasa de calificar al árabe como una lengua oficial a darle un estatus especial. Ya no es una lengua oficial. Yes. Esto es solo un ejemplo más de la el desprecio hacia los ciudadanos palestinos en el Estado de Israel. But what does the international community and what does international law mean for Palestinians in 48? It basically considers them as part of the internal situation of Israel and considers them to be Israeli. And so, even though international law, we can use it as Palestinians in many ways, it does not address Israeli colonization and appropriation of cultural heritage, as it fragments Palestinians and it negates the thing that brings all Palestinians together, the denial of self-determination. And so, before I end this presentation, I would like to conclude by saying that this is why it is important for to continue to mobilize at the grassroots level so that people and citizens, particularly in democracies, they can pressure their governments to stand up to Israel and to adopt foreign policies that are more geared towards Palestinian access to justice and in a process of decolonization, rather than just talk about peace and statehood in a way that does not fulfill Palestinian aspirations. Thank you. En cuanto a qué significa la legislación internacional para las personas palestinas,
en 1948. Esta, la legislación internacional básicamente lo que hizo es considerar a la población palestina como parte de la situación interna de Israel, considerándolos de esta manera directamente israelíes. Pero esta legislación internacional no ataca a la forma de hacer o al Estado de Israel. Y niega constantemente la autodeterminación del pueblo palestino. Antes de terminar, ya termino con esto, me gustaría recalcar que por todo esto que hemos hablado es tremendamente importante continuar luchando desde las organizaciones de base y desde el pueblo para que la gente pueda presionar a sus gobiernos a adoptar políticas que condenen la forma de hacer del Estado israelí y que propicien el acceso a la justicia para la población palestina y que apoyen un proceso de paz que tenga en cuenta las necesidades y los deseos del pueblo palestino. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Tamara, y muchas gracias, Oliva, también por la traducción. Bueno, creo que ha sido una presentación muy, muy exhaustiva, que salimos todas con muchos apuntes. Y me queda un poco también con esto último que estabas diciendo, Tamara, para introducir ahora el debate, que tenemos unas cuantas preguntas sobre la importancia de las organizaciones de base, ¿no? Y en concreto también, por ejemplo, del propio BDS, ¿no? Tanto en el aspecto cultural, que como hemos visto es básico, porque la cultura, Israel utiliza la cultura, ¿no? para legitimar su sistema de apartheid y para invisibilizarlo. Y también la cultura como herramienta de apoyo y solidaridad internacional con el pueblo palestino. Así que, bueno, luego hablaré un poquito de BDS al final del todo para que salgáis con información si os interesa, pero voy a dar paso a las preguntas. Hay algunas en el chat, entonces, bueno, voy a ir un poco por orden, según se han ido planteando, y ya está, ya pues vais abriendo micrófono y vamos respondiendo. La primera pregunta es dirigida a Teresa. Pero bueno, creo que también Tamara la puede responder como palestina que ha vivido allí. Preguntan si la población palestina conoce su propia historia a lo largo de los siglos. Voy a traducirla un momento a Tamara o Oliva, si quieres tú, que estás ahí con eso. Vale, they are asking if Palestinian population, they know their own story through the centuries. Entonces, pues si quieres, como queráis, Teresa o Tamara. Vale, empiezo y luego si quiere también Tamara. Yo creo que eso, bueno, podríamos hacer esa pregunta con respecto a algo que conocemos mejor. ¿Conocemos los españoles, la población española conoce su historia realmente, su legado cultural? Bueno, pues depende de los estratos sociales y depende del grado de formación que tenga la persona, ¿no? Yo creo que en Palestina sí que hay conciencia de tener un pasado importante. Estudios internacionales, lo que yo he percibido es que la gente tiene orgullo de pertenecer a un pueblo que tiene un pasado. Yo diría que hay momentos históricos o personajes que son conocidos por casi toda la población. Diría, por ejemplo, Saladino. Saladino es un personaje admirado, histórico, referente, que lo conoce tanto el profesor de universidad como el campesino palestino, y forma parte de ese legado histórico que se tiene. Luego también se da la circunstancia de que Palestina es un centro de vestigios, y el hecho de que ahí estén los lugares santos también del cristianismo y que haya muchos palestinos cristianos también hace que se valore
pues desde la Iglesia del Santo Sepulcro hasta los monasterios que hay en, dispersos por el territorio de Palestina, pero no que lo valoren los cristianos solo. Yo puedo decir que a mí, la primera vez que me llevaron a la Iglesia del Santo Sepulcro, quien me hacía de guía es un amigo palestino musulmán, y me llevó a enseñarme la Iglesia del Santo Sepulcro como algo suyo, porque él es de Jerusalén, ¿no? Y, o sea que yo creo que tiene suficiente conocimiento de su historia como para saber que forman parte de ella. Evidentemente, como en todas las sociedades, hay diferencias y falta mucho. Y luego hay algo que tiene mucha importancia y que ha mencionado Tamara. Los programas educativos israelíes tienden a que no se conozca todo eso. Entonces, si es, por ejemplo, un palestino con ciudadanía israelí, va a tener muchas dificultades y eso se lo transmitirá a la familia solo. La conciencia de identidad palestina y, por lo tanto, el legado histórico palestino. Si es un palestino de los territorios ocupados, bien, pues si es de Jerusalén, va a tener las dificultades que he mencionado, porque Jerusalén está anexionado por Israel. Entonces va a tener las dificultades que ha mencionado antes Tamara, en determinadas escuelas regidas por el ayuntamiento israelí, pues todo lo que se refiere a la historia de Palestina, a la está obviado, está ninguneado o está desaparecido. Pero aún así, yo creo que la transmisión de una cierta conciencia de a qué sociedad, a qué pueblo se pertenece y lo que implica de pasado, se tiene en Palestina. Thank you, Teresa. I would also add that, yes, I think Palestinians are aware of their own story and of their own history. And it is important to note that that more than 60% of the Palestinians, they don't live over the land of historical Palestine. They are Palestinian refugees in refugee camps and in the diaspora, in Europe, North America, and Latin America. I've met many Palestinians in Europe and in the United States. I also engage with Palestinians on a daily basis, whether they are Palestinians in the lands occupied in 1967 or in the lands that were occupied in 1948. Of course, there are different variations of how Palestinians they perceive their history and understand their history, their culture and their traditions. But you see children as young as 5 years old who tell you that you ask him, where are you from? And they tell you, I'm from this village near Jaffa or near Haifa, and I will not give up my right of return. I'm sorry, I will let Olivia translate and then I will continue a little bit more. Gracias, Teresa, por tu respuesta. Me gustaría añadir que creo que sí, que el pueblo palestino conoce su historia. Y creo que es importante mencionar que más del 60% de la población palestina no vive en territorio palestino, sino que son refugiados, viven en la diáspora, algunos en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica. He conocido a muchas personas palestinas en Europa y en Estados Unidos y cada día tengo contacto con gente palestina y no hay una gran diferencia, da un poco igual si son de los palestinos que se tuvieron que ir con la ocupación del 48, con la del 67. Sí que hay pequeñas variaciones en cómo ven, perciben, entienden su propia historia y su propia cultura, pero se siguen viendo niños pequeños, de incluso 5 años, a los que les preguntas de dónde eres y te contestan que son de este pequeño pueblo aquí o de este pequeño pueblo allá. Como no van a renunciar a sus raíces. And so I will only say that the Israel's first prime minister, David Ben-Gurion, he said that, don't worry, the old will die and the young will forget. But yes, and it is inevitable that the old will die. This is something that no one can control. But what was he wrong about is that the young will forget.
they haven't succeeded with everything that they have done, with the ethnic cleansing of Palestinians, with the appropriation of Palestinian cultural heritage, with the restricting any kind of Palestinian political or civil activity. No one has forgotten their history or their rights. And if they haven't succeeded with all of this force that they have that they have targeted us with over 73 years, I don't think they will succeed. I think when you see children still talk about their heritage, still talk about their hometowns, when for me instinctively, I put the port of Jaffa in my background, in my on my Zoom, because we are originally from Jaffa. It shows that Palestinians they know their history and they will not forget their history or give up on their rights. El primer ministro israelí dijo que los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Vale, de acuerdo, no hay discusión en que los viejos morirán, porque eso es así, pero se equivocaba en que los jóvenes olvidarán. Han tenido éxito con todo, con la restricción de derechos, la limpieza étnica, todas las políticas represivas hacia el pueblo palestino, pero los palestinos no han olvidado su historia. Después de más de 73 años de represión, no han conseguido ni van a conseguir que el pueblo palestino olvide su historia y de dónde viene. Lo vemos en el caso que os he contado de los niños que mencionan su pueblo o su ciudad natal. Entonces vemos que los palestinos nunca vamos a olvidar nuestra propia historia ni vamos a renunciar a nuestros derechos. Muchas gracias, compas, tanto por la pregunta como por las respuestas. Seguimos, bueno, os comento que hay unas 4 preguntas, creo que son, ¿vale? Para hacernos un poco la idea del tiempo. La siguiente es para Teresa. Nos preguntan si existen actualmente excavaciones en Palestina, quiénes las realizan y si se encuentran restos arqueológicos, por ejemplo, en Hebrón, ¿a dónde se llevan? Bueno, no tengo conocimiento así a fondo de las excavaciones que están haciendo ahora mismo. Sé que hay en un Tel al-Zar, bueno, cerca de Nablus, hay una excavación arqueológica en la que participa la Universidad de La Coruña, entre otros, además de arqueólogos palestinos, y que está en marcha en esa zona de las colinas cercanas a Nablus, y que ahí se está trabajando. También en la zona de Jericó. En la zona de Jericó creo que hay presencia de arqueólogos italianos de la Universidad de Roma, y que también están llevando a cabo excavaciones, claro, en una zona que tiene una riqueza arqueológica impresionante, todo lo que son los alrededores de Hebrón. Lo que yo creo que he mencionado antes, que el nombre cananeo de Hebrón era Ruja, y hay una aldea muy cerquita a Hebrón, que su nombre árabe es Arrija, que es posiblemente es el nombre de aquella, o es la derivación de ese nombre cananeo, ¿no? También en la zona de Hebrón. El problema es que la participación de universidades extranjeras es muy importante, porque la autoridad palestina no tiene medios para afrontar esto. Y tiene además que afrontar la continua obstaculización que las autoridades israelíes ponen a sus trabajos. Hay, por ejemplo, algunos casos de una excavación que habían en Gaza, de un helenísticos, una ciudad de la época griega, que fue totalmente destruida en los bombardeos de la operación Plomo Fundido. Entonces, todo el suelo de Palestina es un suelo arqueológico. Eso hay que partir de ahí. Entonces, lo que necesita Palestina, realmente las autoridades palestinas, es apoyo internacional. Porque la historia
de Palestina y los restos arqueológicos de Palestina realmente no son patrimonio solo de los palestinos, de la población de Palestina, son patrimonio de la humanidad. Y en ese sentido, yo creo que es importante reclamar de aquellos países que pueden y que tienen más medios, o los países europeos, que inviertan en excavaciones arqueológicas en Palestina, cosa que no es, que además que está dentro de los intereses científicos de arqueólogos europeos. Lo que pasa que algo que les echa para atrás muchas veces son las dificultades y la capacidad de acabar con el trabajo hecho en una incursión militar que tienen dependiendo de lo que haga el gobierno israelí. Es decir, que el gobierno israelí puede entrar en mandar una operación militar a esta excavación junto a Nablus en cualquier momento. Y el trabajo realizado durante años, pues se va al garete. Eso es un hándicap con el que tienen que actuar las autoridades palestinas. Aún así, sé que hay excavaciones y sé que hay un departamento de antigüedades, dependiendo de la autoridad palestina. Y hubo, antes creo que lo he mencionado, un departamento de arqueología potente en la Universidad de Birzeit, pero que tuvo que cerrar por falta de fondos. Entonces, volver a abrir departamentos de arqueología en las universidades palestinas es una tarea importante, pero que necesita ayuda, necesita colaboración de organismos internacionales. Vale, muchas gracias, Teresa. Seguimos. Bueno, ya os digo que quedan como tres preguntas así un poco contundentes, pero bueno, creo que nos da tiempo. La siguiente pregunta es para Tamara. Nos preguntan cómo es posible que se apropien de la gastronomía y la vestimenta tradicional palestina. Y en el caso de las instituciones internacionales que protegen el legado cultural, ¿cómo es que no se pronuncian al respecto? Okay, Tamara. They are asking how is it possible for them to appropriate from Palestinian traditional cuisine and dressing, and in this case, how about international institutions that protect cultural heritage? How is it that they don't say a word? They don't do anything to protect this cultural heritage? Yes. Thank you, Oliva. It's a very important question. And I think it relates to that. This appropriation of cultural heritage and through the appropriation of the cuisine, the appropriation of the dresswear, is that Israel does things that are seen by the vast majority as much more horrible. When they demolish houses, when they evict people, when they murder Palestinians walking in the streets, and all of that. And so the big focus is on these things. This is when I say the big focus by Palestinian civil society organizations, by the Palestinian political system, and by solidarity movements. That's the first thing. The second thing is that the international organizations and UN organizations who are mandated with protecting cultural heritage, they focus more, for example, the UNESCO in their periodic reports on Palestine, they focus on house demolitions, they focus on the restrictions to renovate Palestinian houses in the old cities of Jerusalem, of Hebron, of these areas, and they focus on the bigger and more explicit things. The focus on the intangible cultural heritage in terms of cuisine, in terms of rituals, in terms of customs, is not something that they focus a lot on because of the gravity and the horrendousness of other Israeli practices. Of course, I'm not saying that the appropriation of cultural heritage is any less important than these other things, but it is because of the instantaneous horrendousness of killing Palestinians and demolishing their houses and imprisoning youth and torturing children and youth that focus, of course, more on these issues, and there is an ignoring and a lack of focus on the strategic battle with Israel
over the Palestinian narrative, over Palestinian history, and over Palestinian culture. Muchas gracias. Es una pregunta muy importante en relación con el tema de la apropiación cultural. Tengo que decir que es que Israel, el Estado de Israel, hace cosas que son muchísimo peores que esto, como son las demoliciones de casas, como son los asesinatos de palestinos, y es en esto en lo que se fija la sociedad civil palestina, las diversas organizaciones palestinas, así como los movimientos internacionales solidarios con Palestina, ¿no? Entonces esto quita el foco del tema de la apropiación cultural de la cocina o la vestimenta. Esto en primer lugar. Por otro lado, en cuanto a las instituciones y organizaciones internacionales, cuyo objetivo es proteger el legado cultural, también, por ejemplo, la UNESCO, lo que hacen es fijarse en otras cosas más grandes, como las demoliciones de casas o las restricciones para remodelar edificios en el casco antiguo de Jerusalén, por ejemplo. Se fijan en cosas más grandes. Entonces, temas como este, que son un poco más intangibles, no llaman tanto la atención. Con esto no estoy diciendo que esta apropiación cultural sea menos importante, pero es verdad que el horror de las políticas de encarcelación, de tortura, de detención de niños, de jóvenes, de cualquier persona palestina que lleva a cabo el Estado de Israel, el horror es tan grande que quita el foco de la lucha en cuanto a la recuperación de las narrativas y de las tradiciones palestinas. Genial, muchas gracias, Compas. Ahora voy a juntar dos preguntas que creo que pueden ser parecidas, pero bueno, os lo dejo ahí a vosotras. Nos preguntan, por una parte, que qué acciones podemos llevar a cabo en nuestro día a día para reivindicar la cultura palestina y contrarrestar la apropiación cultural por parte de Israel. Entonces, bueno, esto tiene muchas respuestas, ¿no? Pero creo que una, no voy a tirar yo por lo mío, puede ser el BDS. Y en este sentido, nos hacen otra pregunta, que es que ¿de qué forma puede la sociedad civil apoyar al movimiento BDS para que los gobiernos de la comunidad internacional se impliquen, tal como se hizo con el régimen de apartheid en Sudáfrica? Así que nada, si queréis, traducimos la pregunta para Tamara y ya respondéis. Ok, now there are two questions, but we link them in one. Let's see how you see it. First question is that we would like to know what actions can we take in our daily basis to claim cultural Palestinian culture and to fight cultural appropriation from Israel. And the other question is ¿dónde estaba? ¿Cuál era la otra pregunta, María? To influence the government, the European governments. How can we act to pressure European governments to fight against that and to fight for Palestinian rights? And she was asking specifically about the BDS movement. How can we join the BDS movement to make governments act? Gracias. Thank you, Oliva, Maria, y Teresa. Muchas gracias. Yes, there is a lot that can be done by individuals, by civil society, and by institutions. It is very important to continue to raise awareness about these issues, to raise awareness about how Israel targets Palestinian cultural heritage, how it appropriates cultural heritage, how this is a tool that Israel employs for political reasons to create a culture around itself, when a lot of this culture is much, much, much older than the age of Israel itself here.
So it's very important that every single person, and whether as an individual or as part of an institution or anything, to firstly raise awareness about Israeli practices and Israeli policies. Okay, Olivia, I have a lot to say about this, so go ahead. Okay. Hay muchísimas cosas que podamos hacer en cuanto a esto, tanto como individuos, como sociedad civil, como organizaciones. Tenemos que continuar siempre concienciando sobre este tema, concienciando de cómo el Estado de Israel se apropia de la cultura palestina y la utiliza con fines políticos e intenta crear una cultura que gire en torno a sí mismo, al Estado de Israel, cuando la cultura de la que se están apropiando, la cultura palestina, es miles de años más antigua que la suya. Entonces es muy, muy importante que todas, tanto como individuos, como organizaciones, como lo que seamos, sigamos concienciando sobre este tema. It is also very important to target in this municipality members, to target parliamentarians, to target leaders in political parties, so that when they want, or potential leaders in political parties that could assume the leadership of these political parties. This is another thing that that can be done here. Because, or go ahead, Oliva. Por esto también es muy importante apelar a políticos y personas a nivel municipal, a nivel parlamentario, líderes de partidos políticos o potenciales líderes de partidos políticos. Yes, because what Israel is doing in the last few years, I think 8 years ago or something like this, Israel it saw the BDS as a major threat to it. And so it started a campaign and created this ministry called the Ministry of Strategic Affairs. This Ministry of Strategic Affairs works very hard to criminalize the BDS. They are criminalizing basically freedom of expression and freedom of assembly and all of the kinds of freedoms that are supposed to be guaranteed in a very at a very basic level in democratic countries. What they're trying to do is to criminalize them, and they have managed to pass laws in the legislative bodies in a number of European countries that criminalize BDS, that prevent funding to organizations that support the BDS, civil society organizations that support the BDS, because they managed to label it as anti-Semitic, even though it has nothing to do with anti-Semitism, but the BDS movement does. Esto es porque Israel lo que viene haciendo en los últimos años, creo que en los últimos 8 años, es que el BDS, el movimiento BDS, se ha convertido en una amenaza real y tangible para el Estado de Israel. Entonces, lo que han hecho es incluso llegar a crear un ministerio, que es el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que se dedica a criminalizar al movimiento BDS. A través de esta criminalización, lo que están haciendo es cargarse los derechos más básicos en democracia, como son la libertad de expresión, el derecho de reunión. Están aprobando leyes, todas encaminadas a esta criminalización del movimiento BDS. Algunas de ellas lo que hacen es prohibir la financiación de algunas organizaciones que apoyen el BDS, porque lo que hacen es calificarlo de antisemita, cuando realmente la actividad del BDS no es antisemita. And so, in engaging with parliamentarians, in engaging with young political leaders, in engaging with municipalities and civil society organizations and all of these, it is important, this targeting by, this campaign by Israel and the targeting of the BDS campaign, we can turn it into an opportunity for us. We can work with them and apply pressure on them, because in democratic countries, people, the persons are not only entitled, but are also expected to hold their officials to account and accountable because people have voted for them. We can turn it into an opportunity and tell them not only to stand steadfast into supporting freedom of expression and freedom of assembly and right to solidarity with Palestinians, but also to bring them on board
with making them active persons and active actors on the behalf of the Palestinian cause, including the appropriation of its cultural heritage. Y es a través de esta apelación que podemos hacer hacia los políticos municipales, parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, potenciales líderes de partidos y de movimientos, que lo podemos conseguir que esta campaña del gobierno israelí contra el movimiento BDS podemos utilizarla a nuestro favor y considerarla una oportunidad y mostrarles cómo, sobre todo en los países democráticos, cómo las personalidades públicas son responsables y se les piden responsabilidades. Entonces, a través de esto, mostrarles esta campaña que se está haciendo contra el BDS, que se está cargando los derechos más básicos, y forzarles o animarles a que apoyen los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la solidaridad, incluso hacerles miembros activos del apoyo hacia la causa palestina, incluyendo el tema del legado cultural. And one last thing on this topic, and while it's very important to target governments and parliamentarians and officials, these are not the only active components that can support and advance the BDS movement. We need to target and support universities to join the academic boycott. We need to support the cultural boycott. We can target trade unions and syndicates. We can target all components of society that have much less to lose if they support the BDS. Once there is mobilization at the grassroots level that is strong, it will be easier for the political systems to join and support these kinds of movements and actions. Thank you. Sin embargo, apelar a gobiernos, líderes políticos y asociaciones no es lo único que podemos hacer, no son los únicos elementos que pueden participar del movimiento BDS. Tenemos que apelar también a las universidades para el boicot académico, tenemos que apoyar el boicot cultural, asociaciones y organizaciones de comercio, los sindicatos, todos los agentes sociales, puesto que si todos los agentes sociales conseguimos que se unan en esta reclama, será más fácil que luego las esferas políticas también lo hagan. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, yo aprovecho aquí para volver a meter, ¿no? En Madrid, por ejemplo, existe el grupo de BDS Madrid, en otras zonas del territorio español también existen grupos de BDS que no solo funcionan autónomamente, sino que además están relacionados con la coordinación en Palestina, ¿no? Porque una de las cosas que creo yo más positivas que tiene este movimiento es que está coordinado y está dirigido por las personas palestinas, ¿no? No tiene esa visión eurocéntrica que tienen muchos movimientos. Y bueno, tenemos redes sociales también, nos podéis encontrar en Twitter, arroba BDS Madrid, en Facebook. Y al final la cuestión es que en el boicot se pueden hacer tanto acciones individuales como dejar de comprar determinados productos. Ahora hay campañas, por ejemplo, contra Airbnb, contra CAF, contra AXA, por ser, bueno, empresas cómplices en el apartheid israelí, pero también podemos tomar como esta posición proactiva, ¿no? De formar parte de un grupo, fomentar la cultura palestina, fomentar, por ejemplo, la creación de espacios libres de apartheid israelí, que es como un compromiso que pueden tomar distintos tipos de espacios para comprometerse con el BDS y con la solidaridad con Palestina. Hay muchas actividades, muchas cosas, esta misma charla, ¿no? Que podemos hacer pues eso, con un poquito de compromiso más activo, ¿no? Pero también simplemente pues desde el consumo más político, ¿no? y más consciente, por ejemplo.
No sé, ahora le voy a preguntar a Teresa si quiere comentar algo más, pero creo que vamos a cerrar aquí después de Teresa. ¿Queda alguna pregunta en el tintero? Lo siento, pero bueno, ya llevamos 2 horas y no quiero estirar más el tiempo de las compas, así que no sé, Teresa, si querías comentar algo más. No, ya simplemente... ¿Se me oye? Sí. Tengo el micro, sí. No, lo ha explicado todo muy bien Tamara, o sea que simplemente... Pues recordar que es importante que nos informemos, estar al tanto de lo que ocurre, porque nada molesta más y nada le preocupa más a las dirigentes israelíes que la gente informada, la gente que conoce los hechos. La verdad, les preocupa mucho. Y por otro lado, en relación con esto que se ha comentado ahora y que lo ha explicado también Tamara, pues ser conscientes de que se intenta criminalizar, pero no hay que dejarse intimidar. Y no hay que dejarse intimidar por la estrategia de criminalización que consiste básicamente en acusarte de antisemita. Y es una acusación muy grave. Pero no olvidemos que la última acusación de antisemitismo la ha hecho el señor Netanyahu al Tribunal Penal Internacional, porque ha admitido la posibilidad de investigar crímenes de guerra en Palestina, ¿no?, cometidos por el ejército israelí. Es decir, que no hay que preocuparse ya demasiado por ese tipo de acusaciones. Hay que seguir adelante sabiendo que hay que llevar siempre un poco como bandera la verdad, defender la verdad. En el caso de Palestina es un caso de defender la verdad de lo que ocurrió y de lo que ocurre. Pues sí, totalmente, Teresa. Muchas gracias. Y gracias a las dos por las intervenciones que, bueno, creo que han sido impresionantes y que salimos todas con muchas ganas de hacer cosas por la solidaridad con Palestina. Y bueno, gracias también a Oliva otra vez por la traducción. Thank you very much, Tamara. Por cierto, quiero decir que has hecho una traducción magnífica, Oliva, ¿eh? O sea, gracias. Gracias. Muchas gracias, Oliva. Muchas gracias, Teresa, María, el BDS Madrid, todos, muchas gracias. Gracias, Tamara. Besos a mi madre.